Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludamos desde el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción, cuando han saltado ya al terreno de juego los integrantes del FC Barcelona y del Atlético Mineiro, protagonistas de la decimoquinta edición, de la final de la decimoquinta edición de este trofeo de fútbol Ciudad de la Línea, al que han llegado tras derrotar respectivamente en los encuentros de semifinales al Boavista de Oporto, el FC Barcelona, y el Atlético Mineiro, que derrotó al Cádiz. El FC Barcelona lo hizo por 3-1 y el Atlético Mineiro derrotó al Cádiz por 3-2. Ahí están saludando los componentes del conjunto brasileño del Atlético Mineiro, que va a formar en sus filas con los siguientes jugadores. En la portería va a estar Pereira, Oliveira, João Luiz, Neliño, Elso, Luisinho, Sergio Araujo, Isidoro, Vito Capucho, Everton y Edivaldo. Esta es la formación del conjunto brasileño. Ahí tienen la del FC Barcelona: Urruti, Gerardo, Miguel y Manolo, Víctor, Alessanco, Clos, Calderé, Rojo, Archival y Marcos. La alineación de gala del FC Barcelona, con la excepción hecha del jugador alemán Bernd Schuster, que no se ha desplazado hasta la línea para disputar este trofeo por un problema de gastroenteritis. Y esta es la formación del Atlético Mineiro, con Pereira, Oliveira, João Luiz, Neliño, Elso, Luisinho, Sergio Araujo, Isidoro, Vito Capucho, Everton y Edevaldo. Un conjunto brasileño que está, o que cuenta en sus filas con algunos jugadores internacionales, como son el capitán Oliveira, el líbero Oliveira, que es el jugador internacional por Uruguay, es el capitán del Atlético Mineiro, que se dirige ahora al centro del terreno de juego junto con Alessanco y el colegiado del encuentro, que va a ser el castellano Augusto Lamo Castillo. Y se dirigen con la reina de las fiestas de la Línea de la Concepción, María Álvarez San Luis, que va a efectuar el saque de honor. También le acompaña el entrenador de la balompédica linense, de la popular balona, como se la conoce por estas tierras, Carmelo Cedrún. Están saludando ahora a los componentes del trío arbitral y los capitanes. Oliveira, el capitán del Atlético Mineiro, que es internacional uruguayo. Y así mismo también en el Atlético Mineiro se cuenta con hombres de la talla de Neliño, Luisinho, Paulo Isidoro y Reinaldo, que no va a jugar de salida. Y ahí tienen el saque de honor que ha efectuado la reina de las fiestas de la Línea de la Concepción, a la que acompañaba también el alcalde de esta ciudad, Antonio Díaz. Se retiran ya para que el encuentro dé comienzo. Decíamos pues que el FC Barcelona y el Atlético Mineiro son los protagonistas de esta final. Anteriormente se ha disputado el encuentro de consolación entre el Cádiz y el Boavista. El Cádiz se ha clasificado en tercera posición al derrotar por penaltis al conjunto portugués. Se llegó al tiempo reglamentado, a los 90 minutos reglamentados, con empate a un gol. Y en los lanzamientos se ha pasado directamente a los lanzamientos desde el punto de penalti. El triunfo ha sido para los jugadores del Cádiz, para los jugadores de Paquito, que realizaron ayer, protagonizaron la semifinal más bonita de las dos que hemos presenciado en este torneo, la que enfrentó al Cádiz con precisamente uno de los participantes en esta final del Ciudad de la Línea, el Atlético Mineiro. Bien, estamos ante dos formas de juego totalmente distintos: el FC Barcelona, campeón de la Liga Española, y un conjunto brasileño con la talla y la espectacularidad de los equipos del continente suramericano. Rafael Marichalar. El Barcelona no tiene ningún secreto para los espectadores de este partido, ni para los aficionados en general del fútbol español. Un Barcelona pletórico en la última temporada, dirigido de forma maestral por Bernd Schuster, que hoy no está aquí, y que cuando no está el alemán en el Barcelona es otro equipo. Pero de todas formas, un Barcelona que en semifinales ganó con calidad en el juego y en el marcador con holgura al Boavista. Y el Atlético Mineiro, una representación típica del fútbol brasileño, con precisión en el pase, una lentitud que ellos mismos provocan cuando están pensando la jugada, para cambiar el ritmo a una gran velocidad
que les hace muy temibles en el contraataque. Estén ustedes atentos al número 7, Sergio Araujo, y al número 8, Paolo Isidoro, que en el partido contra el Cádiz hicieron verdaderas locuras jugando al fútbol. Acaba de empezar el partido, intentaba controlar Víctor, balón para el Atlético Mineiro. Ese es Edibaldo. El centro ha sido de João Luis. Marcos. Balón para Rojo. Pasado su centro, estaba atento Archibald al remate, pero el centro de Rojo con clara ventaja para la defensa del Atlético Mineiro, que juega en este preciso instante. João Luis. Luisinho. Balón que intentaba controlar Vito Capucho. Y la ventaja es para el lateral derecho barcelonista Gerardo. Víctor. Edibaldo muy próximo a él, retrasa sobre Urrutico Echea. Gerardo. Everton. João Luis. Ha cortado el Barcelona por mediación de Rojo. Un balón que está jugando ya Archibald. Marcos. Marcos ha sido objeto de falta, como ha señalado Lamo Castillo, la falta de Sergio Araujo. Un jugador que, como ha comentado antes Rafael Marichalar, lucha mucho. Si le sale un partido como la semifinal de ayer frente al Cádiz, van a tener ustedes oportunidad de ver a un jugador todoterreno, pero con la clase del dominio del balón de los jugadores brasileños. Y ha sido Oliveira en última instancia el que ha cedido el primer saque de esquina para el FC Barcelona. El capitán del Atlético Mineiro, el internacional uruguayo Oliveira, el que ha cedido el primer saque de esquina favorable al FC Barcelona. Víctor parece el hombre encargado de efectuar este lanzamiento. Intentaba peinar a Alessanco. Edibaldo es el que ha caído, Víctor se disculpa. Parece que se ha hecho daño el jugador brasileño. Se cumplen 3 minutos y algunos segundos de esta primera parte. Y ya parece que tiene algún problema el conjunto brasileño, porque Edibaldo no parece recuperarse momentáneamente. Prácticamente presenta la misma alineación y afortunadamente para el Atlético Mineiro se ha recuperado el jugador. Digamos que presenta prácticamente la misma alineación con la variación de tan solo un hombre en relación al partido de semifinales disputado ayer frente al Cádiz. El que juega es João Luis. Edibaldo. El centro hacia Everton, ha tocado la pelota por la izquierda del portal de Urruti. Urruti, que hoy es titular en el FC Barcelona en el partido de clasificación. El que salió de titular guardando el portal azulgrana fue Amador. Y ahora ha señalado falta Lamo Castillo. Y junto al esférico se coloca Everton, autor de 2 tantos en la semifinal frente al Cádiz. Y ya se ha recuperado Edibaldo, que en los pocos minutos que llevamos de juego
ha estado ya dos veces en el bien cuidado césped de este estadio de la línea La Concepción. El encargado va a ser Neliño. Hombre de potente disparo. Y Urrutia ha tenido que esforzarse en llegar a ese balón porque el tiro raso de Neliño llevaba camino de colarse junto al palo derecho del portal azulgrana. Migueli sobre Marcos. Marcos retrasando para Gerardo. Rojo intenta jugar. Y saque de puerta para el Atlético Mineiro. Esta mañana nos decía el propio líbero Oliveira que Neliño es el jugador que tiene mayor potencia de tiro del fútbol brasileño. Indudablemente hoy el Atlético Mineiro, a pesar de su calidad, va a tener bastante más problemas que frente al Cádiz, porque lógicamente el Cádiz no es el Barcelona y le va a plantear, sobre todo en defensa, más dificultades. Se espera sin duda un partido competido, aunque los primeros minutos del encuentro todavía no han dejado ver nada en concreto para poder predecir cualquier circunstancia de marcador. El que juega es Luisinho. Jugando muy bien ahora el conjunto brasileño al primer toque, pero sin ninguna efectividad de cara al marco, puesto que solo han avanzado unos metros, han jugado en horizontal, muy bonito de cara a la galería, pero poco efectivo de cara al marco azulgrana. Marcos. Ahora ha sido entrado en falta, lo ha visto bien el colegiado, ha sido entrado clarísimamente en falta por João Luiz. Se ha disculpado deportivamente el lateral izquierdo brasileño. La falta la va a efectuar Gerardo. Ventaja para la defensa. Neliño, el que ha mandado para Luisinho. Everton en una posición muy retrasada. Ahí está el jugador Everton, que ha sido objeto de falta. No debería entrañar mucha dificultad esta falta, a no ser por la potencia en el lanzamiento de algunos jugadores brasileños. Desviado a la derecha del portal de Urruti, pero ya les advertíamos de esta circunstancia. El Atlético Mineiro es un club que se fundó en 1908. Está en el estado de Minas de Gerais, en Belo Horizonte. En esta localidad nació precisamente el prodigioso jugador Pelé, hace 52 años. Deportivamente, el Atlético Mineiro ha sido 26 veces campeón del estado de Minas y una vez campeón de Brasil en 1971. En los últimos 7 años ha ganado 6 veces el campeonato de su estado. Atlético Mineiro que viene de disputar el torneo de Ámsterdam, donde ha estado jugando con el Atleti de Bilbao, el Ajax de Ámsterdam y el Verona, y que después, mañana mismo, parten con destino a Roma, donde van a disputar un encuentro amistoso con la Roma. ¡Gol! ¡Gol de Archibald! Archibald lo ha hecho prácticamente todo. Desde el centro del campo se ha ido derecho hacia la frontal del área de castigo, se ha internado unos metros y de potente disparo con la pierna derecha, muy escorado hacia el poste derecho de Pereira, ha conseguido el primer gol cuando se cumplen 9 minutos y medio del primer tiempo. Archibald, por tanto, ha abierto el marcador de esta final de la 15ª edición del Ciudad de la Línea con ese disparo. Ahí le tienen, justo desde la frontal, había avanzado unos metros. Y justo desde la frontal de ese potente disparo ha conseguido el primer tanto. Fútbol Club Barcelona 1, Atlético Mineiro 0. Gol conseguido por Archibald a los 9 minutos de esta primera parte.
La verdad es que ni el Fútbol Club Barcelona ni el Atlético Mineiro habían creado las suficientes ocasiones de peligro, el suficiente peligro como para presagiar la llegada tan temprana de este gol por parte del Fútbol Club Barcelona. Pero este es uno de los secretos del delantero centro del Barcelona, Archibald, que a veces parece como si no estuviera en el campo, pero sabe aprovechar con mucha eficacia las ocasiones que se le presentan y ahora mismo hizo gala de ello. Suponemos de cualquier forma que esto va a dar un mayor interés al partido y que ahora el conjunto brasileño va a sacar, suponemos, toda la esencia y el espectáculo va a estar garantizado al margen ya de esa victoria del Fútbol Club Barcelona por 1-0 con ese tanto recientemente conseguido por Steve Archibald. Alessanco, Migueli, Calderé y de nuevo Urruti. Hace una noche algo calurosa aquí en el Estadio Municipal de La Línea. Hemos tenido un día muy caluroso. Ayer hubo una niebla intensa en algunas fases del partido que disputaron el Cádiz y el Atlético Mineiro. Y según los entendidos, hoy va a hacer mucho calor. Efectivamente, ha sido uno de los días más calurosos del año. 35 grados había a las 4 de la tarde. Y ahora quizás un poco excesivo el calor que hay para la práctica del fútbol. Intentaba llegar Manolo a ese balón que se ha perdido por la línea de banda. Saque para el conjunto brasileño en el Niño. Nuevamente el lateral derecho brasileño en el Niño ha puesto el esférico en movimiento y ha cortado el Barcelona. El pase en profundidad de Rojo no ha podido ser aprovechado por Gerardo y la pelota se ha perdido por la línea de fondo. Es Luisinho. Neliño. Rojo. Cortó Neliño. Es Luisinho. Era Sergio Araujo que intentaba profundizar en el área del Fútbol Club Barcelona. Alessanco. Y a punto ha estado Everton, que estaba preparado en la frontal del área. Es el típico delantero centro cazagoles, de arrebatar esa cesión comprometida de Alessanco a su guardameta Urruti. Como parecía normal, los jugadores brasileños están teniendo bastantes dificultades para entrar en el área del Barcelona. Miguel y Gerardo y los demás zagueros están muy atentos en sus marcajes y van a tener dificultades. Neliño, Everton, Neliño. Intentaba llevarse el balón Clos. Ahora es Víctor. Hacia Archibald, ha tocado después la Oliveira. Ha recuperado Clos. Marcos. Salía bien desde atrás Edibaldo. Ha indicado Lamo Castillo falta. Y Edibaldo intentando hacerse con la posición del esférico. Edibaldo. Era Paulo Isidoro,
que ha sido entrado ahora por Gerardo de forma poco ortodoxa. Saulo Isidoro, un hombre que es el que prácticamente cataliza el juego de ataque del conjunto brasileño, un hombre clásico que ustedes recordarán de la selección brasileña. Marcos intentaba llevarse ese balón. Saque de banda para el conjunto azulgrana, que va a efectuar Manolo. Lo ha hecho. Sacaba Calderé rápidamente, pero Lamo Castillo parece que le quiere decir algo a Elso. Centrocampista del Atlético Mineiro, que no estaba muy de acuerdo con la decisión que había tomado el colegiado, la falta que había señalado. Y el balón para Urruti. Se cumplen 16 minutos de juego de este primer tiempo, 15ª edición del Trofeo Ciudad de la Línea, que transmite en directo Televisión Española. Fútbol Club Barcelona 1, Atlético Mineiro 0. Tanto del Barcelona conseguido a los 9 minutos por Archival. Manolo va a recibir la advertencia de Lamo Castillo por esa falta cometida a Paulo Isidoro. Neliño. Otro jugador internacional de las filas del Atlético Mineiro. Neliño ante el Archival. Marcos. Migueli. Le ha tocado Clos. Edibaldo. Alessanco en primera instancia. Y finalmente Gerardo resolviendo el peligro momentáneo en el Iño. Ha metido la pierna Manolo, enviando el balón afuera de banda. Luisinho para Neliño. Y observa Lamo Castillo que el jugador barcelonista ha tocado con el brazo rojo, era en concreto. Neliño preparado para golpear el esférico. Rechazó Alessanco, Edibaldo ante el Gerardo. Están comenzando un poco los jugadores brasileños a ensayar el disparo a la menor oportunidad de tiro, pero de momento lo están haciendo sin mucha puntería. Sí, como no tiren más bajo y sobre todo como Edibaldo no aproveche mejor las oportunidades, como la anterior jugada al disparo que acabamos de ver, le va a costar mucho llegar al gol. La ventaja del Barcelona le ha convertido en un tanto conservador, pero un gol no es suficiente y debe de buscar el segundo, y entonces ya las cosas serían distintas, porque los brasileños de todas formas son peligrosos. Ese era el centro de Paulo Isidoro y el centro hacia atrás para que intentara el remate Everton. Y el Barcelona ha cedido el primer saque de esquina. Primer saque de esquina en este primer tiempo, que va a efectuar Neliño. A pesar de ser lateral derecho, pero siempre se constituye en exterior de ese lado cuando la ocasión es propicia. Y en este caso también es el especialista en el lanzamiento. Vemos ahora al libre Oliveira, que estaba subiendo al intento remate. Pero vean con qué efecto ha lanzado el saque de esquina Neliño. Y
el rechace in extremis de Urruti, que ha tenido que enviar nuevamente el esférico a córner, segundo córner. Y ahí tienen a Neliño preparándose para ensayar de nuevo. No sabemos si el centro o el chut sobre la portería barcelonista, con mucho peligro. Es un jugador que saca los córner con mucho peligro. Edibaldo ante Clos. Gerardo, ha tocado Edibaldo, saque de banda. Yo creo que Oliveira nos ha dicho esta mañana la verdad al hacer referencia al potente disparo de Neiliño, porque saca los córner un poco como Cunningham, pero con más peligrosidad, más hacia la puerta. Sí, ya no solo sabe conjugar la potencia con la efectividad a la hora de darle al balón la trayectoria oportuna para despistar a la zaga barcelonista. Exactamente. Paulo Isidoro. El protagonista de la acción anterior, Neliño. El jugador ahora Elso, Paulo Isidoro. Intentaba jugar con Everton. Paulo Isidoro. Ahora sí es Everton. Y su disparo se ha perdido a la izquierda del portal de Urruti. De todas formas, parece que están llegando ahora con mayor facilidad hacia el marco azulgrana. Se cumplen 21 minutos de juego de esta primera mitad. Fútbol Club Barcelona 1, gol de Archibald a los 9 minutos. Atlético Mineiro de Belo Horizonte 0. Y un partido en el que, a pesar de su carácter amistoso y en el prólogo de la temporada y de los ensayos, los dos equipos se están entregando a fondo y hasta el momento están jugando con mucho interés. Neliño. Víctor. João Luis intenta llegar a ese balón, se va bien Gerardo. Gerardo para Archibald, ha metido la pierna Luisinho. João Luis, Edibaldo. Archibald, Gerardo. Calderé. Archibald. Vigilado ahora estrechamente por Luisinho. Y atención, porque el partido se le puede complicar al Amo Castillo. Con este tipo de acciones hay que cortarlas a tiempo, porque de un espectáculo deportivo como son este tipo de encuentros amistosos, trofeos veraniegos de preparación de la temporada, se puede pasar a ver un espectáculo del que lamentablemente hemos tenido muy malas referencias en la pasada temporada. Y esperemos y deseemos que las cosas vuelvan a su cauce y que se quede en lo que debe ser, en un espectáculo puramente deportivo, porque aunque esté en juego un trofeo como es este Ciudad de la Línea, lo cierto es que es un encuentro, pues un trofeo internacional amistoso. El trofeo de la Línea de la Concepción, según fuentes de la información, está valorado en 850.000 pesetas. Es un trofeo, un torneo del que quizá después tengamos tiempo de hablar. Ahora hemos visto ese disparo de Everton, que ha atrapado sin ninguna dificultad Urruti, que la temporada pasada, esta es su 15ª edición, pero tuvo una interrupción la temporada pasada por dificultades económicas. Pero como decía, después quizá tendremos oportunidad de comentar este extremo, porque ahora el Barcelona está atacando con peligro. Disparo de Clos, fuera. Qué lástima, qué ocasión de gol ha tenido Clos, pero qué mal la ha tirado. La jugada ha sido bonita, el FC Barcelona ha demostrado, como lo hizo en la jugada del tanto de Archibald, que puede atacar, que el contraataque lo puede hacer con velocidad y puede pillar desprevenida la defensa del Atlético Mineiro. Y por supuesto el espectáculo gana con estas acciones rápidas. Ayer el conjunto brasileño, a pesar de la fama mal ganada quizá que tienen algunos equipos brasileños y la propia selección, de lentos, pero lo cierto es que ayer vimos un espectáculo muy movido en esa semifinal que enfrentó al Cádiz y al Atlético Mineiro. Se enfadan con frecuencia los jugadores brasileños y es que no encuentran huecos. Hoy no es tan fácil el partido para ellos. Ayer el Cádiz jugó con mucho entusiasmo y les presentó una dura batalla, pero naturalmente hoy el Barcelona en defensa y sobre todo en el medio campo está frenando mucho las acciones de los jugadores del estado de Minas. Y se enfadan porque no pueden hacer la jugada que quiere y sobre todo no hacen tantas diabluras con el balón, que es precisamente lo que más gusta
al público, esa habilidad que tienen en pasarse la pelota en corto tan repetidas veces y también, por cierto. La verdad es que ayer, al margen de la habilidad, nos sorprendieron por la velocidad, porque parece que es que juegan lento. Como decíamos, la fama mal ganada que quizá de cara al espectador producen este tipo de equipos brasileños, pero lo que están haciendo es colocando sus peones para en un momento determinado lanzar a las puntas como flechas y plantarse delante del portero con muchísimo peligro, lógicamente. Juega el Barcelona. Edivaldo. Se ha llevado bien la pelota Gerardo, fuera. Oh. ¡Qué ocasión! Ha tenido una buena ocasión Gerardo. Iba muy lanzado, lo normal en este caso hubiera sido darle el balón a Archibald, pero ha querido él culminar la jugada y a bote pronto le ha salido muy mal el disparo. La verdad es que se ha visto sorprendido el lateral derecho barcelonista con ese fallo de Edivaldo y se ha encontrado con la pelota con el suficiente tiempo como para, sin dejarla caer, intentar sorprender a Pereira, que es el hombre que ha colocado ya la pelota para efectuar el saque de puerta. El guardameta habitual del Atlético Mineiro es João Leite, un jugador internacional. En el Mundial de España compartió el puesto de guardameta titular con Valdir Pérez, pero no ha llegado a un acuerdo con los directivos del Atlético Mineiro en esta temporada y parece ser que no ha renovado. En esa misma circunstancia se encuentra otro hombre que fue mundialista en España 82, como es Éder, que no han viajado con el Atlético Mineiro y que prácticamente nos ha asegurado el presidente del club esta mañana que no van a renovar para la próxima temporada con el club brasileño. João Luis. Frente a él está Gerardo. Ha retrasado el balón para Luisinho y este a su vez al guardameta Pereira. Luisinho. Me indican que hemos tenido una pequeña dificultad con el sonido que llega hasta sus receptores. Parece que también la imagen se ha perdido momentáneamente por causa de los enlaces. Esperemos que la situación haya quedado ya totalmente restablecida y normalizada y podamos seguir comentándoles las incidencias de esta final de la 15ª edición del Ciudad de la Línea. Peligro ahora nuevamente para el Atlético Mineiro con esa cesión de Oliveira muy comprometida ante la presencia de Clos. Archibald. Para Rojo. Marcos se ha llevado la pelota en el niño y ahora ha tenido que ser Paulo Isidoro el que retrase hasta Pereira. Luisinho, João Luis. Le ha hecho daño. La entrada del jugador brasileño Vito Capucho ha hecho mella en Gerardo, que ha quedado tendido fuera del campo. Está recibiendo las rápidas asistencias de Ángel Moore. Incluso el propio Terry Venables se ha levantado del banquillo. Ahora ha habido tarjeta a Oliveira, tarjeta amarilla para Vito Capucho por esa entrada. Esa entrada a Gerardo, Vito Capucho. Y también para Oliveira, el capitán del Atlético Mineiro, que ha protestado al amo Castillo la decisión de esa tarjeta muy justamente mostrada al jugador brasileño. Afortunadamente se recupera ya el lateral derecho barcelonista Gerardo, que ha recibido ahora las disculpas, no del hombre que ha cometido la falta, sino de Divaldo, el exterior izquierdo. Ahí tienen al amo Castillo anotando la circunstancia, las tarjetas admonitorias, circunstancia que se produce a los 29 minutos de este primer tiempo. Saque de esquina favorable al FC Barcelona, segundo saque de esquina
por dos también que ha efectuado el Atlético Mineiro en estos 30 minutos que llevamos ya, se van a cumplir ahora, del primer tiempo. Continúa venciendo el FC Barcelona por 1-0 desde el minuto 9. Saca Víctor. Saltaba al unísono el guardameta Pereira con Migueli. Y Lamo Castillo ha indicado falta del central barcelonista, que junto con José Ramón Alesanco ahora están volviendo a su demarcación. Se habían sumado al ataque para aprovechar su envergadura en el remate de este saque de esquina. Hasta el momento, cuando llevamos algo más de 30 minutos de juego, el partido tiene claro color azulgrana. Lo mismo en el marcador por el 1-0 de ventaja y en el juego, donde se impone el conjunto catalán, que contraataca con eficacia y está muy firme en la defensa. Gerardo, que ha sido objeto de falta ahora de Joao Luis. La verdad es que Gerardo, como se prodiga mucho, se desdobla su función de lateral derecho con la de exterior, pues también tiene que sufrir las consecuencias de los marcajes, en este caso de la defensa del conjunto brasileño, del Joao Luis. Ha señalado una falta el árbitro, pero en realidad el jugador brasileño le ha hecho tres. Calderé fue el que efectuó este saque. Ahora Oliveira y Luisinho. Luisinho que se enfada. Ha habido un pequeño problema con José Ramón Alesanco. El árbitro ha señalado la falta, pero la queja del jugador brasileño Luisinho era patente. Oliveira junto con Nelinho retrasando a Pereira. Nelinho tocando en última instancia para su guardameta, que está indicando a sus hombres que se vayan hacia arriba, porque la verdad es que como hombres en punta únicamente suele quedarse Everton, que es un hombre de centro del campo. Ahí le tienen precisamente intentando arrebatar la pelota a Víctor. Muy bonito ahora el FC Barcelona, Marcos, y ha tenido que ceder finalmente Luisinho. Nuevo saque de esquina, muy bonita la jugada ahora rápida del FC Barcelona, que es en velocidad como está sorprendiendo al Atlético Mineiro. Y nuevo saque de esquina favorable al conjunto barcelonista, tercer saque de esquina, y Calderé dispuesto a efectuarlo. Ha permutado ahora el lanzamiento, los venía efectuando Víctor. Remate de Alesanco. Gerardo. Edibaldo. Vito Capucho. Elfo. Archival. Se ha llevado ahora la pelota en el niño. A nuestro juicio lo ha hecho con el brazo. Paulo Isidoro. Haciendo la pared con Nelinho. Falta ha indicado Lamo Castillo. Nelinho dispuesto a efectuar el lanzamiento, está desde una posición muy oblicua y bastante alejado del portal de Urruti. Pero vamos a ver con qué nos sorprende Nelinho. Con un centro sobre el punto de penalti. Ya la ha tocado con la mano, parece el jugador brasileño. Efectivamente, y el Linier también había señalado la infracción. Atención, por favor. Señor Solís Iria, Migueli. En la puerta del tribunal. Repetimos. Migueli, que señor, no pudo disputar el partido de semifinal frente al Boavista porque tenía un tirón en la ingle, pero hoy afortunadamente estaba ya en perfectas condiciones para disputar esta final. Ataca el Barcelona por mediación de Rojo. Centro, chut de Rojo, y detiene Pereira. Muy mal Rojo en esta jugada. Le ha sacado muy poco producto. Sí, porque una vez más, por rapidez,
El Barcelona ha llegado con ventaja hacia las inmediaciones del área brasileña. Edivaldo. Fuera de juego. Fuera de juego de Everton. Que sin ser un delantero centro propiamente dicho, lleva el 10 a la espalda y es un hombre que normalmente juega en el centro del campo, pero de momento es el jugador más activo en punta en el conjunto brasileño y el hombre que siempre está, lo hemos definido anteriormente como el delantero cazagoles, el que siempre está preparado en las inmediaciones del área para conectar el disparo o culminar la jugada. Sin embargo, hoy Sergio Araújo es un jugador que en nada se parece al que ayer vimos contra el Cádiz hacer un partido espléndido. Apenas se ha hecho nada hasta el momento. Marcos. Al intento de remate estaba Rojo y Archibald, Calderé, Oliveira, Neliño. Paulo Isidoro. Organizando una vez más, distribuyendo el juego, Divaldo. Paulo Isidoro se ha entretenido mucho. La verdad es que hoy el Atlético Mineiro está haciendo gala a la lentitud que algunos pueden definir del fútbol brasileño, que es muy técnico, pero que quizá en algunos momentos le falta la chispa y la profundidad que ayer sí le dio el Atlético Mineiro a la semifinal frente al Cádiz, pero que hoy no lo estamos viendo. Los brasileños están nulos totalmente en ataque y sobre todo en tiro a puerta, mientras que el Barcelona está entrando con mucha facilidad, está tirando, ha marcado un gol y ha tenido dos claras oportunidades. Marcos. Muy largo, muy pasado el centro de Marcos, al que ha llegado Archibald por los pelos. Está pidiendo balón Víctor en la frontal. Edivaldo. Falta. Falta de Víctor. Falta de Víctor cuando se cumplen 37 minutos y medio del primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 1, gol conseguido a los 9 minutos por Archibald. Atlético Mineiro 0. Transmitiendo Televisión Española desde el Estadio de la Línea La Concepción la final de la 15ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Ciudad de la Línea. Recordemos que en el partido para el tercer y cuarto puesto, el Cádiz se ha impuesto en la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti a los portugueses del Boavista. Empate a 1, terminó el partido y en los penaltis 5-4 para el Cádiz. Neliño, han visto ustedes que ha permutado su posición de la zona del lado derecho hasta aquí para lanzar la falta, con la fortuna que han visto ustedes. Edivaldo. Y saque de banda para el Barcelona. Gerardo. Rojo. Intentaba la penetración Clos. Ha sido obstaculizado por Oliveira. Y la falta es ahora muy peligrosa, pero a favor del Fútbol Club Barcelona. Pereira está observando la posición en la que está colocado el esférico para ordenar, como lo está haciendo ahí la barrera, y cubrir el mayor hueco posible. Junto al balón, ahí tienen a Marcos. También está Lesanco, un poco más atrás Calderé. Y bien Marcos o Calderé. También Alessanco tiene un potente disparo. A Marcos se le da bien este tipo de lanzamientos, coloca bien el esférico. Alessanco la toca fuerte y también Calderé está dispuesto un pelín más atrás. Ahí va Marcos. Sobre la cabeza de Manolo, gol. Gol de Archibald. Gol de Archibald, Manolo, una jugada ensayada, una jugada de pizarra,
el saque de falta que efectuó Marcos con la incorporación de Manolo, el hombre que ven ustedes ahí junto a José Ramón Alessanco. Y el centro del lateral izquierdo azulgrana ha sido rematado. Lo vamos a ver ahora. La jugada era prácticamente de pizarra, una jugada ensayada de los entrenamientos. El centro de Marcos, cómo ha subido Manolo, ha tocado de cabeza. Cómo ha saltado Archibald y el propio Marcos. Y creemos que finalmente ha sido Archibald, efectivamente. A los 40 minutos de juego, Fútbol Club Barcelona 2, Atlético Mineiro 0. Y creo que este 2-0 que impera en el marcador corresponde muy justamente a lo que ha sido o lo que está siendo este primer tiempo, cerca ya de finalizar. El Barcelona ha mandado en todos los órdenes del juego, pero sobre todo en uno básico para el fútbol, en el remate y en el gol. Ha sabido hacer dos goles, ha sabido rematar y ha entrado en las posiciones defensivas del Atlético Mineiro con una facilidad asombrosa, y todo ello estando ausente quien es hoy el mejor futbolista que hay en los campos españoles, Schuster. El Barcelona que parece haber encarrilado definitivamente el partido con este segundo gol conseguido también por Steve Archibald a los 40 minutos de juego de este primer tiempo, del que se cumplen ya 41 cuando juega el Atlético Mineiro por mediación de João Luis hacia Neliño. Neliño con Paulo Isidoro. Nuevamente Neliño. Paulo Isidoro, Vito Capucho, dos jugadores en fuera de juego. Dos jugadores del Atlético Mineiro estaban en claro fuera de juego, que ha sido señalado por el linier y por el propio Lamo Castillo, que se había percibido de la circunstancia antirreglamentaria en que incurrían los dos jugadores brasileños. Urruti con Alessanco. Saque muy potente, el del guardameta barcelonista, Víctor, Luisinho, Everton, Paulo Isidoro. Intentaba jugar Luisinho, se anticipó Gerardo. Archibald, el autor de los dos tantos barcelonistas. Muy bien, ahora se ha zafado, aunque ha dado la de cal y la de arena. El que controla era Rojo y el que tiene que ceder definitivamente a saque de esquina es Elzo. Es el cuarto saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona en esta primera mitad, por dos que ha lanzado el Atlético Mineiro en los 43 minutos que se cumplen en estos momentos de juego del primer tiempo. Calderé va a efectuar el lanzamiento. Ahí le tienen. Ha tocado Alessanco. También esta es una jugada ensayada porque antes ha sido igual. En el anterior saque de esquina del FC Barcelona ha peinado hacia atrás a Alessanco buscando la penetración por el poste más alejado del punto donde se ha lanzado el córner de otro jugador barcelonista, que bien podría haber sido Migueli, que como decíamos anteriormente aprovecha la envergadura para sumarse a los remates en los saques de esquina. Ahora saque de banda favorable al conjunto azulgrana, no ha podido controlar Neliño. Y es Archibald que ha retrasado para Manolo. Alessanco, el hombre más retrasado ahora en el conjunto azulgrana. Balón hacia Clos. Ha cortado Víctor. Peligro. Y fuera. A punto ha estado Pereira de, en su intento de atrapar el esférico, lo más que ha conseguido ha sido desviarlo. El disparo de Víctor desde la frontal del área lo ha desviado y la pelota ha rondado la línea de gol. Pereira ha tenido que mandar este balón a saque de esquina. La verdad es que no es que lo haya mandado, es que se ha ido el balón porque no ha sabido ni atraparlo ni rechazarlo convenientemente. Oliveira. Pereira.
Luisinho. Everton. Obligado es referirse a que este jugador tiene nombre de equipo inglés, de actual campeón de la Recopa de Europa, el Everton de Liverpool. Oliveira retrasando para Pereira. Y parece que se conforma el Atlético Mineiro con esta derrota por 2-0. El partido a punto de concluir en sus primeros 45 minutos. Por nuestro cronómetro rebasan ya algunos segundos el tiempo reglamentario. Neliño. La verdad es que no ha habido mucho motivo de interrupción en esta primera parte. Y Alessanco ganando la acción a Vito Capucho, mandando la pelota sobre Urruti. Lamo Castillo ahora sí, ahora indica al final de los primeros 45 minutos a los que se llega con el resultado de Fútbol Club Barcelona 2, Atlético Mineiro 0. La posición del campo de Gibraltar, de la línea de concesión, pues tiene cierto cariño el Real Madrid. Pues a ver si está el Real Madrid y el Barcelona con Schuster, y buenas noches y más suerte económica para el año que viene, porque la Deportiva se ha salvado este año con un buen fútbol entre el Barcelona, el Cádiz, el Boavista y el Atlético Mineiro. Y señores, aquí ponemos punto final a esta transmisión de las entrevistas con determinados personajes de la final. Jesús Álvarez, adelante. De nuevo desde la posición de comentarista de este estadio municipal de la línea de la Concepción, cuando va a dar comienzo ya la segunda mitad. Ven a los jugadores del Atlético Mineiro preparados, ha pitado ya Lamo Castillo. Se inicia la segunda parte con el triunfo del Fútbol Club Barcelona por 2-0 conseguidos por Archibald. Cuando juega el Atlético Mineiro por mediación de Elzo, Luisinho, Neliño, Elzo. No hemos observado momentáneamente en una primera visión ningún cambio. Las dos formaciones están jugando con los mismos hombres que iniciaron el partido, aunque hemos visto que tanto el Fútbol Club Barcelona como el Atlético Mineiro, algunos de sus hombres han estado efectuando ejercicios de calentamiento durante el descanso de esta final del Trofeo Ciudad de la Línea. Cuando ataca nuevamente el Barcelona, balón para Archibald, nuevamente dentro del área, tira y gol. Gol de Archibald. No ha podido empezar mejor la segunda parte para el Fútbol Club Barcelona, porque Archibald iban 3 cuando se cumplían 50 segundos de esta segunda parte. Ha conseguido el 3-0 para el Fútbol Club Barcelona. Ahí tienen la acción repetida, el centro de Clos desde el lado derecho, como ha controlado Steve Archibald. Se ha revuelto y su tiro cruzado junto al poste derecho del portal del Atlético Mineiro. Fútbol Club Barcelona 3, Atlético Mineiro 0. A los 50 segundos de reanudado el encuentro, Archibald nuevamente ha conseguido el tercer tanto para su equipo. Una jugada que ha cogido lógicamente en frío a los jugadores del Atlético Mineiro en esta segunda mitad. Y nuevamente el Barcelona la carga con Archibald como protagonista. Balón para Clos. Y ahora el que ha cortado es Oliveira. Clos nuevamente fuera. El remate final se ha perdido a la izquierda del portal de Pereira. El conjunto brasileño que se muestra desconcertado en estos primeros compases del segundo tiempo. Ese tanto en frío conseguido por Archibald a los 50 segundos. Una barrera prácticamente ya infranqueable. Y el Barcelona haciendo el fútbol efectivo, consiguiendo goles y poniendo la emoción y el buen hacer en el terreno de juego en esta final del Trofeo Ciudad de la Línea. Un Atlético Mineiro muy desdibujado con relación al conjunto que veíamos ayer en la semifinal frente al Cádiz, por lo que el partido, a no ser por esos 3 tantos que lleva el Fútbol Club Barcelona, hubiera resultado deslucido. Menos mal que los hombres de Terry Venables están acertando de cara al marco contrario y nos están deleitando con esos goles que lleva conseguidos la misma persona, Steve Archibald. Nuevamente va a hacer gala a ser el goleador del Fútbol Club Barcelona, al menos en la pretemporada está dando muestras de ello.
Y hay que pensar que Archibald, en estos primeros compases, cuando la liga todavía no ha comenzado, tiene ya la artillería dispuesta, la artillería preparada. Y buena prueba de ello la está dando en estos momentos con esos tres goles que lleva conseguidos en esta final. Juega Paulo Isidoro. Es Vito Capucho. Se enfada ahora Migueli. Atención, el árbitro lo tiene que haber visto porque ha habido un cabezazo de Vito Capucho, ha habido un empujón, Migueli se ha revuelto, vamos a ver qué decide el colegiado. Desde luego la agresión del jugador del Atlético Mineiro ha sido clarísima y eso debe ser tarjeta roja. Eso es una agresión clarísima y el colegiado Lamo Castillo estaba adelante. Vamos a ver si cuando se calmen, las cosas va a tomar alguna determinación Lamo Castillo. Parece que no, pero desde luego el cabezazo, la agresión de Vito Capucho ha sido clarísima. Y ahí tienen un jugador barcelonista realizando ejercicios de calentamiento, pero vamos a ver en qué queda esta circunstancia. Pues bien, parece que no ha mostrado nada, ni tarjeta, señores. Lamo Castillo estaba delante de la jugada, se va a producir ahora un cambio, parece, en las filas del conjunto brasileño. Ahí está preparado Alisson para salir con el número 16 y se va a retirar, o se ha retirado ya, puesto que está saliendo al campo Alisson. Se está retirando, precisamente se ha retirado Vito Capucho, el autor de esa acción con Migueli, que el entrenador del conjunto brasileño, Vicente Laje, ha preferido retirar antes de que lo expulse el colegiado, que no nos explicamos cómo no ha tomado ninguna determinación con el jugador brasileño. Ha salido, por tanto, Alisson a los 5 minutos de juego de esta segunda mitad, sustituyendo a Vito Capucho, que había visto ya la tarjeta amarilla en el primer tiempo y que ahora se ha jugado clarísimamente la expulsión con el cabezazo que dio a Migueli. Pero Lamo Castillo no ha querido saber nada. El disparo ha sido rechazado por Manolo. Y el balón a saque de esquina, es el tercer saque de esquina para el Atlético Mineiro en lo que llevamos de partido y primero de esta segunda mitad. Que va a efectuar Edibaldo. Saltaba Oliveira, el líbero, el capitán del Atlético Mineiro, que aprovechando su altura se había ido al ataque para intentar el remate en este saque de esquina. Archibald, rápido ahora al FC Barcelona, con rojo, incorporándose Víctor como exterior derecho. El centro de Víctor ha sido despejado finalmente por la defensa del Atlético Mineiro, en concreto de Oliveira, a córner. Primer saque de esquina para el FC Barcelona en esta segunda parte y sexto del partido. Al principio del encuentro se trataba de ver las posibilidades de victoria de uno y otro equipo, y de la forma en que esto ya marcha en el marcador, me parece que el asunto ahora es ver la capacidad goleadora del Barcelona después de los primeros tres tantos y de las serias dificultades o casi nulidad total del ataque del Atlético Mineiro, que está siendo barrido por el equipo catalán. La verdad es que decía Carmelo Cedrún en la entrevista en el descanso que el guardameta del conjunto brasileño, Pereira, no está a la altura de las circunstancias. No ha tenido mucha opción en los goles barcelonistas, pero la verdad es que comentábamos a peligro ahora para el Barcelona, pero ha estado bien Urruti ahí atrapando con decisión el esférico. Decíamos que a pesar de que no ha tenido nada que ver en los goles, porque las jugadas han sido prácticamente a bocajarro, los tres tantos, pero sí que comentábamos la circunstancia de que el titular del Atlético Mineiro era João Leite, que no ha renovado este año con el conjunto brasileño. Y quizá ese sea uno de los lunares que tiene el conjunto brasileño. Parece que Leite y Eder han pedido un dinero que el Atlético Mineiro no está en condiciones de pagarle, según el presidente del propio club brasileño nos decía esta mañana en una conversación que mantuvimos con él en el hotel donde se hospeda el equipo del estado de Minas. Manolo ha despejado el balón, tropezó en un jugador brasileño, pero parece que había
que ha indicado saque favorable al Barcelona. Neliño, Alisson, Everton y Urruti evitando que el balón se vaya a saque de esquina con ese remate hacia atrás de Gerardo, con esa cesión un poco comprometida para que el balón saliera a córner, que no para la integridad del marco azulgrana. Pues ha sido el remate más peligroso que ha sufrido el Barcelona en este partido. Sí, porque la verdad es que la efectividad del conjunto brasileño deja mucho que desear. Ya decíamos antes que es una pena que este conjunto brasileño no se parezca en nada al que disputó ayer la semifinal contra el Cádiz, porque hubiéramos visto un gran encuentro. Lo que ocurre es que además, hablando como hemos hablado bien del Atlético Mineiro, el que no haya visto el partido pues va a pensar que esto es una broma. Y es que entre el equipo brasileño de anoche y el de hoy, pues no hay más parecido que el de las camisetas. Y sobre todo el mediocampista Paulo Isidoro y el número 7, Sergio, que están totalmente desconocidos. Pero es todo el equipo el que está jugando mal. Jugando mal o cae esa situación. Evidentemente le ha llevado el Barcelona, que está muy sincronizado. El Barcelona no está haciendo un juego vistoso, pero sí muy efectivo. Y tan efectivo. Ahí está de nuevo Víctor y el balón a Marcos, que ahora no ha estado atento a la llegada del esférico. Y el que ataca ahora es Sergio Araujo. Balón para Edivaldo, que ha permutado ahora la posición que ha ocupado durante el primer tiempo. Y ha rematado muy mal ahora Luisinho. Se lleva Everton el balón. Metió la pierna Migueli y Lamo Castillo señala saque de esquina. Segundo saque de esquina para el Atlético Mineiro en esta segunda parte. Edivaldo. Tocó Gerardo. Está intentando ahora el conjunto brasileño llegar a la portería del Barcelona, pero el entramado defensivo de Terry Venables, la verdad es que hasta ahora es perfecto. Se va a producir un cambio en el FC Barcelona. Es Moratalla, creemos, el que va a sustituir a Migueli. Efectivamente, Moratalla, el que ha estado realizando ejercicios de calentamiento y está preparado ya en la banda para sustituir a Migueli, que no disputó el primer partido por lesión y sin embargo sí está jugando esta final, pero Venables seguramente lo querrá conservar, sobre todo con la ventaja de 3-0 que lleva el FC Barcelona, muy difícil, ya prácticamente imposible de superar según está jugando el Atlético Mineiro. Paulo Isidoro, Alisson. Oliveira, Alisson. Balón para Everton, disparo, fuera. Es el primer disparo, yo creo, con peligro que ha efectuado el Atlético Mineiro en lo que llevamos de partido. Ahí está Moratalla ya preparado. Vamos a ver si el colegiado se da cuenta del cambio que quiere efectuar el Barcelona. Sí. Migueli se retira y entra en su sustitución Moratalla. Circunstancia que sucede a los 12 minutos, casi 13 ya de esta segunda mitad de la final de la 15ª edición del Ciudad de la Línea, que transmite en directo desde el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción, Televisión Española. Paulo Isidoro.
Sergio Araujo ha sido ahora obstaculizado por Calderé. Neliño junto al esférico. En las filas del Fútbol Club Barcelona. Se ha retirado del terreno de juego el dorsal número 3, Miguel. Entrando en su mucha carrerilla está tomando. Como imprima al balón la fuerza que está tomando en la carrerilla. Ahí está el disparo, ha rechazado la espalda de Marcos. Ahora es Clos y finalmente Manolo el que despeja saque de banda. Neliño. Urruti, que ha tenido poco trabajo a lo largo del partido. Y Neliño preparándose una vez más para efectuar el lanzamiento de la falta. Sus disparos son como buses, tan fuertes que los jugadores se apartan. Y esto, algunas veces, cuando lo hacen los defensas, es peligroso porque pueden encontrar un delantero para que, aunque no sea más que tropezando la pelota, entre a gol. Pero no sé si se han dado cuenta ustedes cómo varios jugadores, o casi todos los que estaban más próximos a Urruti, se han apartado de la trayectoria del balón. Gerardo va a efectuar este saque de banda. Para Moratalla, el recién incorporado en sustitución de Migueli. Marcos en pugna con Luisinho. Ahora con Manolo, Marcos nuevamente. Fuera. Hay dos jugadores del FC Barcelona realizando ejercicios de calentamiento en la banda. Cuando Manolo se dispone a efectuar este saque de banda, juega con Rojo. Muy bien, la pared con Archival. Rojo dentro del área. Y finalmente saque de esquina al balón. Apuró demasiado, ha querido hacer algo que prácticamente era imposible en un palmo de terreno, que era salvar la entrada del defensa. Estaba bien, pero ya cuando ha querido tocar la pelota para elevarla por encima, no ha tenido fuerza ni tampoco habilidad, y prácticamente es que era muy difícil. Debió ceder en la primera posición cuando tenía el balón sobre la pierna derecha. Calderé va a efectuar el lanzamiento. Aguanta ahora. Rojo. Y a instancias del linier, el colegiado ha indicado falta del jugador barcelonista. El defensa Oliveira es el que lleva la voz cantante de todas las protestas. Es una lástima porque le ha costado una tarjeta amarilla antes. Ya, es un gran jugador, muy veterano y protesta mucho. Pues este Atlético Mineiro va a jugar el domingo en Roma contra la Roma. Van a tener que descansar mucho y afinar bastante para convencer al público romano. Edibaldo y su centro con ventaja para la defensa barcelonista. Alessanco. Manolo. Marcos. A Manolo nuevamente. Calderé ha tomado ahora el relevo al defensa barcelonista. No ha podido controlar Víctor. Saque de banda para el Atlético Mineiro. Más que no ha podido, Jesús, es que ha puesto muy mal la bota. No ha sabido controlar. Iba a decir que a partir de la consecución del tercer tanto barcelonista, que ha sido en los albores de esta segunda parte, el Barcelona es el único equipo que sigue mandando en el terreno de juego. No ha espabilado el Atlético Mineiro.
si no ha espabilado durante el primer tiempo, que tenía remedio todavía el encuentro después del 3-0. Está batido totalmente. Están pensando más en el domingo y en el partido con la Roma. Hasta el punto de que algunos jugadores como era Reinaldo y Neliño no disputaron ayer el partido de clasificación, y nos decía a algunos integrantes de la plantilla del equipo brasileño que era porque estaban pensando más en hacer un buen papel el próximo domingo frente a la Roma. Claro, Italia es un magnífico mercado para el fútbol de Brasil. Ya está claro lo que se ha pagado por los jugadores brasileños y por los jugadores argentinos, y ahí está Cerezo. Precisamente salió de este equipo, Toninho Cerezo. Y desde que se marchó, el Atlético Mineiro no tiene la efectividad de organización y de dirección del juego que le imponía el magnífico jugador que ahora está en el equipo italiano. Neliño, lógicamente, como se pueden imaginar, el hombre que está tomando carrerilla. La barrera del Barcelona, conformada por 5 hombres, y el disparo de Neliño fuera. ¡Qué barbaridad! Cuando vea puerta a este jugador, la verdad es que pondrá en apuros a Urruti, pero mientras, a verlas venir. Sí, sí. Víctor, Calderé, Alessanco, Marcos. Rojo. Hacia Clos va el balón, vamos a ver si logra evitar que salga por la línea de banda. Sí lo ha evitado. Ha recuperado Archival. Y Gerardo, que entraba como una exhalación, ha forzado el saque de esquina para el Barcelona. Es el tercer saque de esquina para el Barcelona en esta segunda mitad, que hace el número 8. Del partido, Calderé sacando en corto. Al remate Clos. Calderé. Ya había indicado, ya había anulado la jugada. Por fuera, había salido el balón por la línea de fondo. Pablo Isidoro. Con clara ventaja para la defensa barcelonista. Manolo. Marcos. Efectivamente, falta de Everton, que se disculpa ahora deportivamente con Marcos. Y Manolo efectuará el lanzamiento de esta falta. Hacia Clos va el esférico, pero muy mal lanzado. Clos, que está luciendo un vendaje en el brazo, producto de alguna lesión que se ha producido en el primer tiempo. Oliveira. Alessanco con Alisson, Víctor, Manolo, Moratalla, Marcos, con Archival. Qué pared más bonita con Marcos. Va a disparar, gol. No, 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 no. Parecía que el balón iba adentro, pero no, ha comenzado el baile del Barcelona, precisamente. El baile, lo que mejor practican, o una de las mejores virtudes de los jugadores sudamericanos, especialmente de los brasileños, porque cuando comienzan el baile de la superioridad sobre el campo son tremendos. Pero aquí el que está bailando es el Barcelona, y el Atlético Mineiro aguantando un auténtico vendaval. Están totalmente abatidos. Y lo que va a bailar ahora es el banquillo azulgrana, porque se retira Marcos, que ha sido el autor de esta jugada, y va a salir en su sustitución Esteban. Y las palmas de la línea de Andalucía, que conocieron la selección española cuando debutó Kubala en este campo y le hizo un 6-0 a Finlandia. Esteban es un jugador que estaba en el Málaga, y del Málaga saltó al Barcelona, y ahí alcanzó su máxima aspiración, que era estar en un equipo grande y, naturalmente, firmar un buen contrato. Lo logró todo.
Archibald ahora está a punto de poner en serios apuros la portería del Atlético Mineiro, porque era el remate del cuarto saque de esquina de esta segunda mitad favorable al conjunto azulgrana. Y qué ovación ha recibido Marcos cuando se ha retirado a los vestuarios. El público de la línea en particular y el andaluz en general es un entendido de fútbol y sabe premiar las buenas acciones cuando un jugador da en el terreno de juego lo que tiene, como es el caso de los jugadores azulgranas, que con el 3-0 en el marcador todavía tienen interés en deleitar a la parroquia que se ha dado cita aquí para presenciar en directo esta final de la 15ª edición del Ciudad de la Línea. Marcos ha jugado muy bien en este trofeo, ha jugado con mucha velocidad, está más dominador de la pelota en carrera, tiene mucha velocidad y cuando se juega así es muy, muy difícil controlar el balón, y en esta, aquí en estos dos partidos que lo hemos visto, en el tiempo que ha jugado hoy y ayer, lo ha hecho bastante bien, está en buena forma Marcos. Neliño va a efectuar el tercer saque de esquina para el Atlético Mineiro en esta segunda parte y con una pirueta en última instancia de Alisson se ha resuelto esta jugada, una de las más peligrosas. Dos jugadas peligrosas ha habido en lo que llevamos de esta segunda mitad, de la que se cumplen ya 24 minutos y medio, que han puesto en algún peligro a la portería de Urruti, inédito prácticamente durante todo el partido. Y el remate en última instancia a media vuelta de Alisson se perdió, como ustedes han visto, por encima del portal del cancerbero azulgrana. Qué buen pase de Esteban. Y qué disparo y qué parada. Qué disparo de Víctor y qué parada de Pereira, que por lo menos ahora ha demostrado su categoría como guardameta. Y el Barcelona que fuerza el décimo saque de esquina del partido, quinto de esta segunda parte. Y como decíamos antes, a pesar del 3-0, el Barcelona con interés, con ilusión y ofreciendo el espectáculo que anima al público y que hace que ustedes escuchen las palmas en estos momentos en el Estadio Municipal de la Línea. Y actuar de esta forma es precisamente la mejor para disipar las dudas y las suspicacias que había en el prólogo del comienzo del torneo, cuando la ausencia de Julio Alberto y sobre todo la de Schuster, más la suplencia de Urruti, hicieron pensar y hubo comentarios de que el Barcelona venía simplemente a cumplir, en una palabra, a llevarse los 19 millones del contrato. Pero el Barcelona ha hecho gala aquí de seriedad y de una gran profesionalidad de sus hombres, y con el 3-0, pero sobre todo, a pesar de los goles y con los goles al margen, el Barcelona está jugando a fondo en los dos partidos, que es la mejor forma que tienen los profesionales de demostrar exactamente eso, su profesionalidad y sus obligaciones. Este es el segundo trofeo que está disputando el FC Barcelona de preparación de la temporada aquí en España. Disputó un encuentro amistoso en Andorra, ha jugado posteriormente en Palma de Mallorca, en Ciudad de Palma. Ahora está jugando esta final de Ciudad de la Línea y posteriormente jugará el Joan Gamper, que es uno de los torneos más atractivos que hay esta temporada en este mes que dicen loco del fútbol español, el mes de agosto, aunque este año ha bajado el número de torneos veraniegos. Pero que hay cerca de 30 torneos de cierta también importancia en este mes de agosto, aunque naturalmente no uno por día, porque coinciden algunos en fechas, pero hay muchos torneos y el largo mes de agosto comenzó con el Gemma Cuervo en Ribadeo, que se disputó el día 3. Y va a terminar en el Estadio Bernabéu el día 29 entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Y en medio un trofeo Gamper con el Ajax, el Hamburgo, el Rapid de Viena y el Barcelona. Y según los brasileños que han jugado con el Ajax, según los brasileños, dicen que el equipo holandés vuelve a ser aquel gran equipo de Johan Cruyff, de Nesken, de los hermanos Van de Kerkhoff y de tantos grandes jugadores que ganaron repetidas copas de Europa y que fueron la base de una selección de Holanda que jugó dos grandes finales de la Copa del Mundo y, aunque no ganó ninguna, dejó constancia de un fútbol que en aquellos años hizo furor bajo la batuta y la dirección de uno de los mejores jugadores de los últimos 40 o 50 años, como ha sido Johan Cruyff.
Luisinho jugaba con Sergio Araujo. Intentaba este con Alisson, ha cortado al Barcelona, Calderé. Archival, autor de los tres goles conseguidos por el FC Barcelona. Manolo. Su centro se ha perdido por encima del portal defendido por Pereira. Ahí tienen a Manolo. El 24 y el 25 de este mes de agosto se disputará también el trofeo Ramón de Carranza con el Cádiz, Sevilla, Internacional de Porto Alegre y el Sarajevo. El día 25 por la noche la final, que será transmitida en directo por la primera cadena de televisión española. Víctor. Rojo. Disparo rojo alto fuera. Hay un jugador barcelonista que está dispuesto a saltar al terreno de juego. Se trata de Pedraza, un hombre procedente del Barcelona Atlético, que ha sido incorporado este año a la plantilla de Terry Venables, a la plantilla del primer equipo, y que va a efectuar su debut en este torneo. El hombre que se retira es Calderé, y lo tienen recibiendo la ovación del público, como se ha despojado la camiseta, y en un gesto que agradecen por supuesto los aficionados, ha lanzado la camiseta al público, que no ha dejado de animar al conjunto azulgrana, que bien se lo merece por el juego con que nos está deleitando, sobre todo en esta segunda mitad en la que está dominando totalmente al Atlético Mineiro. Y a pesar de tanto torneo veraniego en el mes de agosto, la realidad también ha sido que ha habido una recesión de los mismos, porque muchos clubes, ayuntamientos y entidades que han estado en las organizaciones han terminado por retirarse al ver cómo las competiciones no eran rentables económicamente, y para aguantar solo la rentabilidad deportiva hay que tener unas condiciones económicas que no en todos los sitios se dan. La taquilla que se ha hecho en el partido que están ustedes presenciando ha sido de 530.000 pesetas. Las localidades más baratas han sido precisamente hoy. Hay otro... Atención, otro problema que vamos a ver cómo resuelve el amo Castillo, porque antes ha habido un cabezazo muy claro de Vito Capucho a Migueli, delante del colegiado Lamo Castillo, que era de expulsión por la agresión que ha supuesto a Migueli, y no ha tomado cartas en el asunto. Ahora han visto perfectamente cómo Alisson y Archival tenían sus más y sus menos en esta acción, y a ver qué señala ahora el colegiado Lamo Castillo, porque una cosa es que sea un torneo amistoso y otra que el árbitro cumpla con su obligación. Lamo Castillo es un árbitro muy conservador, y además, a pesar de su internacionalidad, es un juez que tiene mala crítica. Tuvo una actuación muy mala en la última Copa del Mundo en 1982 en España, en Sevilla, cerca de aquí, en el partido entre la Unión Soviética y Brasil, no señalando un penalti bastante claro. Bueno, los penaltis son claros o no lo son, pero en aquella ocasión no lo quiso señalar y perjudicó notablemente al equipo soviético. Hoy no está teniendo problemas, y las veces que los tiene en estas pequeñas escaramuzas no los resuelve bien. Ahora ha habido tarjeta amarilla para los dos. Bueno, por lo menos ahora ha estado consecuente con lo que tenía que hacer, no así antes, insistimos, cuando Vito Capucho agredió clarísimamente a Migueli. Se va a efectuar un cambio en el conjunto brasileño. En este momento, cuando lo autorice el amo Castillo, ha entrado el número 15, Heleno, y se ha retirado Sergio Araujo. Era Pedraza con Clos. Balón para Rojo. Ha hecho una cosa muy rara Víctor ahora. Víctor es un jugador ejemplar, lo hemos visto en el hotel donde se hospeda, en los momentos de ocio y descanso, aprovechando para estudiar.
está haciendo los cursos de profesor de educación física. Cuarto es un buen curso. Ejemplo. Se encuentra en cuarto curso de educación física y, como bien señalaba Rafael Marichalar, ocupa su tiempo de ocio en repasar las asignaturas para terminar la carrera de profesor de educación física. Paulo Isidoro con Everton, que ha sido ahora trabado por Moratalla. Y Neliño, que inexorablemente tiene que efectuar este tipo de lanzamientos, a pesar de su nula efectividad hasta el momento. Va a terminar lesionando a algún jugador con los disparos. Saque de esquina. Sexto saque de esquina, cuarto de esta segunda mitad para el Atlético Mineiro. Se van a cumplir 35 minutos de esta segunda mitad. El Barcelona vence por 3-0 desde el segundo 50 de esta segunda parte, cuando Archibald conseguía su tercer tanto para el Barcelona y tercero de su cuenta particular. Cuando juega Rojo, le ha salido al paso Oliveira y ahora es Neliño. Con Oliveira nuevamente, el jugador uruguayo, internacional uruguayo y capitán del Atlético Mineiro, Esteban. Manolo. Gerardo. Alessanco. Esteban. Repetimos. El niño José Antonio Morales Ortega. Se presente en la puerta. Faltaba Joao Luis, es Víctor. Clara ventaja ahora para la defensa brasileña, que juega por mediación de Divaldo. El recién incorporado Heleno, ahora Neliño. Paulo Isidoro. Alisson. Esteban, Archibald, Víctor, el propio Víctor al remate, ha tirado finalmente sobre la portería del Atlético Mineiro, era Rojo, João Luis, Everton, ha salido al paso bien Gerardo, enviando el balón afuera de banda. Heleno, Neliño, con Paulo Isidoro, intentaba hacer la pared, a Everton, disparo muy alto de Elzo. Y al Peñón de Gibraltar. Pues cerca está. Se ve, es una vista muy bonita la que hay desde este campo del Peñón de Gibraltar. Y la noche está bastante despejada. Se ven perfectamente las luces del Peñón desde este estadio municipal de la línea. Ahora hay un nuevo cambio cuando lo autorice Lamo Castillo. Es Valença el que sale en sustitución de João Luis, que se retira hacia los vestuarios. Y Valença se ha incorporado ya al terreno de juego. Urruti.
rojo. Clos. Este partido, además de la baja de Schuster y de Julio Alberto, dos jugadores importantes en el engranaje del Barcelona, ha tenido la de Reinaldo. Reinaldo tiene 28 años de edad y fue en su momento el denominado sucesor de Pelé, pero las lesiones hicieron estragos y la magnífica aparición en el panorama del fútbol brasileño se fue apagando un tanto porque fue muy castigado y Reinaldo no pudo tener la ascensión que se le había previsto en principio. De todas formas, es uno de los mejores jugadores de Brasil, internacional en la selección y uno de los profesionales de aquel país en los que se ha fijado el fútbol italiano. Hoy no ha podido jugar, tampoco ayer, quizá el domingo lo pueda hacer en Italia, pero tampoco es seguro según el entrenador del Atlético Mineiro. Un Atlético Mineiro que sale mañana mismo temprano con dirección a Madrid en autobús para viajar hasta Roma, donde el próximo domingo, como decíamos, se va a enfrentar en partido amistoso a la Roma de Toniño Cerezo. Le está batiendo el Barcelona al Atlético con sus propias armas, la velocidad en el pase corto y la habilidad. Rojo, Esteban. Edibaldo. Se cumplen 40 minutos de juego en este preciso instante de la segunda parte. Fútbol Club Barcelona 3, Atlético Mineiro de Belo Horizonte 0. Decimoquinta edición, encuentro final de la decimoquinta edición del Trofeo Ciudad de la Línea que transmite en directo Televisión Española. Valença. Edibaldo y gol. Gol ahora para el Atlético Mineiro, que ha sido conseguido cuando se cumplen 41 minutos de juego. En este momento se van a cumplir los 40 minutos de juego, tanto que ha sido conseguido. Ahí tienen la repetición de la jugada. Y el tanto que ha conseguido el Atlético Mineiro, creemos que lo ha conseguido por mediación de Everton. La verdad es que Everton fue el hombre que consiguió dos de los tres goles con los que el Atlético Mineiro venció al Cádiz en la semifinal y creemos que ha sido él el autor de ese remate de cabeza que ha puesto el 3-1 en el marcador cuando se cumplían casi 41 minutos de juego. En el minuto 40 de esta segunda mitad, el Atlético Mineiro ha cortado distancias. Y a ver si ahora en estos 5 o 4 minutos que quedan de partido se anima un poco el juego por parte de los brasileños, que la verdad es que no han hecho nada durante todo el encuentro. Meliño. Paulo Isidoro. Con él pugnaba Manolo y en este caso concreto también Esteban, que es el que intentaba combinar con Archival. Ahora es el escocés el que controla. Balón para Rojo, muy mal cortado Oliveira, y es Elzo el que ha retrasado para Oliveira. Meliño. Paulo Isidoro. Luisinho. Cortó el Barcelona. Juega Esteban. Balón para Archival, con mucho terreno por delante.
Pedraza para Rojo. Falta, falta de Oliveira. Falta de Oliveira a Clos. Una falta peligrosa. Que se está preparando el Barcelona para lanzar. Junto al balón está Lesanco. El árbitro indica la posición que debe ocupar la barrera del Atlético Mineiro. Colocarse a los 9 metros 15 centímetros que ordena el reglamento. Y bien, Víctor o Alessanco van a ser los hombres encargados de lanzar este libre directo. Alessanco tira y en dos tiempos detiene Pereira. Neliño. A punto de concluir el tiempo reglamentario. Faltan por nuestro cronómetro 30 segundos para que finalice esta final del Trofeo Ciudad de la Línea. El Barcelona vence por 3-1 cuando juega Esteban. Esteban para Manolo. Archie Valen fuera de juego, clarísimo fuera de juego. No había duda, no había duda. Ahí tienen el tiempo a punto de cumplirse. Es una jugada que practica mucho Archibald y cuando el árbitro no anda listo, pues puede sacar ventaja. Y aunque sea antirreglamentario, si el árbitro no lo ve, pues él sigue su camino y a ver qué pasa. Neliño. Con Paulo Isidoro pugnaba Manolo. Alisson. Ha rechazado a Lesanco, saque de banda. Por nuestro cronómetro pasan ya 30 segundos del tiempo reglamentario. Alisson, Neliño. El partido va a concluir. Elzo. Paulo Isidoro. Fuera. Remate de Everton, se ha perdido por encima del portal de Urruti, quizá la última circunstancia, la última situación de peligro para el Barcelona, propiciada por el Atlético Mineiro, pero Lamo Castillo ha consultado ya su cronómetro y va a pitar de un momento a otro. Cuando juega el Barcelona, ha cortado ahora el Atlético Mineiro, intentaba jugar Alisson, pero el que ha sacado ventaja es Esteban. Pedraza. Rojo. Y finalmente Elzo retrasando para el guardameta Pereira. No ha controlado Paulo Isidoro. Alisson ahora con Archibald. Saque de banda favorable al Atlético Mineiro, según indica Lamo Castillo. Y el colegiado Lamo Castillo, que tiene que indicar en estos momentos el final del partido. Y lo ha hecho en un momento en que parecía que iba a haber otra vez otra exhibición de discusión. Efectivamente, Lamo Castillo ha tenido que poner punto final así porque concluía ya el tiempo reglamentario. Lo que no ha sabido cortar antes durante el terreno de juego se lo ha propiciado ahora el tiempo reglamentario, que ya pasaba en un minuto y medio aproximadamente. Para que la cosa no fuera mayores, ahí tienen el magnífico trofeo Ciudad de la Línea, un trofeo valorado en 850.000 pesetas, que en unos instantes va a recibir el Fútbol Club Barcelona como vencedor de esta 15ª edición, con ese triunfo de 3-1 conseguido por el conjunto azulgrana. 3 goles de Archibald, mientras que estamos viendo la repetición del gol del honor conseguido por el Atlético Mineiro. Ahí está el remate, si creemos que es Everton. Everton, el jugador número 10, sí, el hombre Everton, que ha conseguido el tanto. Everton, autor de 2 de los 3 goles con los que se clasificó el Atlético Mineiro ayer para esta final, y el hombre que ha conseguido, cuando se cumplían 40 minutos de esta segunda mitad, el tanto del honor para el Atlético Mineiro. En definitiva, una justa victoria y una clara victoria del Barcelona, que ha ganado este trofeo de la Línea de la Concepción jugando un buen fútbol.
El Barcelona terminó la temporada oficial como un equipo que después de muchos años, con un entrenador británico, demostraba, haciendo trabajar a todos sus hombres, reuniendo verdaderamente un conjunto y poniendo de relieve que el fútbol colectivo es una de las bases para el triunfo. Un Barcelona sin la gran estrella Maradona, que aun a pesar de sus lesiones y de la enfermedad en el Barcelona no pudo resolver nada, pero llegó Benítez, hizo a Schuster líder y sobre todo hizo un conjunto que funcionó a la perfección desde el portero al extremo izquierda. Todos sus hombres hicieron una campaña fenomenal.